Bienvenidos, familia, a la final de esta historia. Crónicas matrimoniales de una bruja y un dragón, parte 11. Espero disfruten de este video y recuerden que pueden apoyar a los creadores de esta historia en su plataforma oficial. Link en la descripción de este video. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Aiden se encontraba en un profundo sueño, siendo lo que nunca deseó ser. Alguien posesivo para Wendy. Siempre tenía celos de los demás, pero los toleraba. Sin embargo, en este sueño, él mostraba lo que siempre ocultó. Y Wendy le dijo, como imaginaba, al final su sangre corre por tus venas, ¿no es así? Y al despertar vio que era su padre el que estuvo manipulándolo en su sueño. Quería que viera su verdadero yo, pero Aiden no quería seguir escuchándolo. Quería acabar con él, pero su padre era más fuerte. Cada vez lo lastimaba más y más, porque no es un dragón cualquiera. Es un dragón ancestral. Aunque ahora Aiden ya no es tan débil como lo recordaba, pero entendí el porqué. Él ha cambiado y se ha vuelto poderoso porque atesora algo. ¿Es así, Aiden? Su padre lo golpeaba una y otra vez, pero en eso le dijo, ¿tú eres el único para esa persona? Y de la nada los teletransportó a su palacio, dándole la bienvenida. Ya ha pasado mucho tiempo desde que él estuvo ahí, pero estaba empeñado a seguir haciéndole daño, diciéndole, eres igual a mí, Aiden. Muy pronto no podrás soportar el no ser el único para la persona que amas. Aiden quería acabar con él, callarlo, pero su padre en verdad tenía una fuerza inimaginable. Y atándolo, agregó, compartes el mismo destino que yo, hijo mío. El padre de Aiden sufrió mucho. Amaba como a nadie en este mundo a su esposa. Para él no existía nadie más que ella. Pero de un día a otro, Daina, la madre de Aiden, murió. Tras tener a Aiden y darle todo, quedó débil y sus días estaban contados. Todos presenciaron su sufrimiento. Estaba tan herido, pero al ver a ese pequeño dragón negro, supo quién se la había arrebatado. Durante su velorio pensó una y otra vez que no debió permitir que Daina tuviera un bebé, si tan solo se lo hubiese impedido. Y al ver a Aiden, era ver la causa de la muerte de Daina. Por culpa de él perdió su razón de vivir, pero cuando estuvo a nada de matarlo pensó, si dejas de existir, ¿qué me quedará? Así que no puedo matarte. Él no tuvo el valor de acabar con su hijo, pero aún así logró dejar una herida incalculable en Aiden. 200 años después, él obtuvo su merecido. Gracias a Juliet, Lord Bayer se enteró de la tragedia y condenó a este horrible padre a hibernar y a portar una marca de maldición en su rostro. Y desde hoy nadie podrá mencionar el nombre de este dragón o perderá sus poderes para siempre. Pero él, cuando lo llevaban, pensó, Aiden, no te dejaré solo, pase lo que pase. Te encontraré y te enviaré a los brazos de Daina. Así que esto es lo que él realmente quiere, cumplir con su palabra. Tenía tanta frustración, pues Daina adoraba muchas cosas, aparte de él. Fue por eso que decidió abandonarlo, porque sabía que iba a morir y dejó a Aiden en su lugar. Pero Aiden será igual a él. La persona que ama pronto lo dejará. Aiden no quería ser como su padre. Sabía que Wendy es incapaz de dejarlo. Pero en ese momento, Wendy rompía su contrato de compañía con Aiden, rompiéndose el lazo que los unía. Su padre rápidamente se dio cuenta y se reía de él, porque al fin, él está sufriendo lo que él sufrió. Aiden dejó su apariencia de dragón y se sentía agobiado. Siempre quiso vivir feliz con Wendy, pero ya no había vuelta atrás. Sin embargo, ahí estaba su padre para decirle que se alegraba. Ahora que Aiden se encuentra sin vitalidad, vuelve a ser el mismo de antes, alguien débil. Pero este hombre agregó, no dejaré solo a la descendencia de Daina, te daré un último regalo. Y atravesando su mano por el cuerpo de Aiden, le dijo que es mejor así, que no se resista. Duele vivir al ser abandonado por la persona que se quiere. Si tan solo su esposa, Daina, siguiera viva, él incluso la hubiese encarcelado para que nadie aparte de él pueda verla.
pero su maldición es vivir sin ella. Y apretando el corazón de Aiden, poco a poco le quitaba la vida. Pero en esto Aiden ganó fuerza y al recordar todo lo que le hizo este hombre lo ahorcaba, porque sentía ahora que son iguales. Y ahora no tenía nada que perder. Sin embargo, en ese momento, un aroma familiar sintió Aiden. Wendy había llegado y con su forma de ser pateó a su esposo y le dijo: debes volver a tus sentidos. Arriesgué mi vida para encontrar a mi esposo que se había escapado. Pero no es el momento de ponernos sentimentales, porque hay alguien que debe pagar por todo lo que te ha hecho, porque seguramente esta es la razón por la que me dejaste. Wendy rápidamente sujetó al padre de Aiden y quería acabar con él, pero Aiden no se lo permitió. No quería que ella manchara sus manos de sangre, pero Wendy estaba furiosa. ¿Es este el hombre que abusó de Aiden? Pero en eso, el hombre habló. Al escuchar que ella es Wendy, sabía que Ellie falló. Sin embargo, una humana no podrá contra él, y el tener un contrato con Aiden solo la hacía el punto débil de Aiden. Pero en eso Wendy dijo: yo vine aquí por mi esposo. ¿Qué tiene que ver que haya roto el contrato? Él sigue siendo mi esposo. Y en eso agregó: no lo sabes, ¿verdad? Tú no puedes matarme. Escuché que las reglas de los dragones son estrictas, aún más en el clan Silver. Y al mostrarle su poder, pudo entender que Wendy se ha unido a uno de su clan y el contrato le ha dado un poder mágico particular. Así que, ¿qué harás? ¿Acaso matarás a tu sobrina? Por otro lado, Juliet estaba preocupada. Hace pocas horas había realizado la ceremonia para firmar un contrato con Wendy. Desde hoy compartiría su corazón con Wendy y su poder daba a Wendy una magia diferente. Sin embargo, Juliet quiso acompañar a Wendy, pero ella se negó. Solo le pidió que confiara en ella. Y Simón, que estaba a su lado, le dijo que estuviera tranquila, porque ella, así como muchas otras brujas, no son tan débiles como ellos pensaban. Por otro lado, Wendy estaba tranquila de ver que Aiden se recupera rápido, pero de la nada, el padre de Aiden se soltó y dirigiéndose a Wendy le dijo: yo ya he dejado en él mi regalo, pues él es como yo. Aiden pensaba: hasta ahora solo le ha hecho daño a Wendy. Pero Wendy, sujetando a Aiden, le dijo al padre: todo él es mío. ¿Que Aiden me hará daño? Eso suena divertido, porque Aiden Winter jamás podrá hacerme eso. Y dirigiéndose a Aiden le dijo: eres diferente a ese hombre. Nunca serás como él. Yo no lo permitiré y tú no lo permitirás. ¿No confías en mí? No, confía en mí, Wendy. Pero todo esto no terminaba. El padre de Aiden sabía que su hijo es igual a él y todo le parecía gracioso. Quería confirmar lo que él le ha dicho. Y en ese momento el padre de Aiden usó todo su poder para atrapar a Aiden en una alucinación. Al momento él salía disfrutando de todo junto a Wendy, pero ella no estaba feliz. De un momento a otro todo se volvió caótico. Tras traerle una taza de té a Wendy, vio cómo ella estaba deprimida. Al preguntarle, ella explotó y le dijo que estaba harta de todo esto, porque a la final sí, él es igual a su padre, un exagerado, y quería que le devolviera todas sus cosas preciosas, todo lo que le arrebató, porque ahora ya no tiene nada. Aiden sufría al saber que es igual a su padre, pero mientras él padecía en su sueño, Wendy quería liberarlo, pero todo estaba fríamente calculado por el padre de Aiden. Este cristal es alucinatorio y no es nada fácil de romper. Aiden ni siquiera sabrá que está en una alucinación, para él todo eso es real, y de esta forma acabará con él. Pero Wendy sabía que Aiden podía salir de eso, pero para el padre era imposible. El poder de hacer que alguien alucine es el más fuerte en el clan Silver. Pero mientras Wendy trataba de buscar una forma de sacarlo de ahí, entendía que esta magia es espiritual. Sin embargo, para el padre de Aiden no le quedaba mucho tiempo de vida y en ese instante, una pequeña brecha se abrió en el cristal.
Y mientras esto, Aiden se sentía frustrado. ¿Cómo llegó a esto? Y su alucinación empeoró. Wendy en sus sueños se quitó la vida, culpándolo por todo. Aiden se sentía horrible, pero su deseo hizo que todos murieran. Todo para él era una maldición que terminará solo si él muere. Y cuando estaba nada de sujetar ese cuchillo, Wendy entró a la alucinación y sujetó a Aiden. Estaba furiosa, le pidió que confiara en ella, que no se dejara engañar por algo que no es real. Por culpa de esto, casi comete una locura. De la nada, todo empezó a romperse. Wendy sabía que todo fue gracias a la magia del clan Silver, que adquirió gracias a Juliet. Fue por eso que logró entrar a la alucinación. Pero si no logra despertar completamente a Aiden, ambos quedarán atrapados aquí. Y por más que le explicaba, Aiden ya no quería vivir. Le pidió a Wendy que tomara esta oportunidad para deshacerse de él, porque de lo contrario, terminará matándola. Wendy quería que él entrara en razón. Hasta ahora ella no ha perdido nada, pero Aiden contestó: no has perdido nada, porque he reprimido todos los sentimientos que podrían hacerte daño. Para él es posible que lo que le dijo su padre sea real. Ese puede ser su destino. Wendy estaba harta de escucharlo hablar así. Quería que entienda que nada de esto es real. Nada sucederá así. Pero al momento se sintió angustiada. No sabe por qué él se siente así. Nunca accedió a los sentimientos de su corazón. Nunca tuvieron las conversaciones necesarias para conocerse. Fue hasta hace poco que conoció de su pasado y quiere saber qué es ella para él. ¿Acaso es algo con lo que él está obsesionado? Pero para Aiden, Wendy Blanchett es la luz de su vida, su Dios, la persona con quien ama pasar el tiempo y quien apareció en el momento justo para darle esperanzas y fuerzas para seguir caminando. Wendy se levantó y le dijo: ¿ves? No tienes nada que temer. Lo que viste aquí no es tu destino. Si me consideras tu Dios, confía en mí. Aiden por fin sujetaba a Wendy y con ella regresaron a la realidad. Aiden despertaba a Wendy y estaba feliz de tenerla a su lado. Pero aún el peligro no terminaba. El padre de Aiden no entendía cómo logró hacer eso. ¿Por qué no dejó que Aiden muriera? Pero su tiempo estaba por terminar. Y enseguida Lord Beyers, el rey de los dragones, llegaba. Al poco tiempo, el padre de Aiden solo esperaba su muerte. Y Lord Beyers, por los viejos tiempos, se quedaría con él hasta ese momento. Antes de que Daina muriera, él era bueno. Y en eso el padre de Aiden dijo: siento pena por Aiden. Por lo visto, esa humana es muy audaz. Es imposible que decida quedarse con Aiden. Pero en eso Beyers le comentó que apenas Aiden vio a esa humana, se enamoró de ella. Eso le recordó mucho a cómo es su padre. Y hace un rato el padre de Aiden ya se había rendido. Beyers le dijo a Aiden y a Wendy que podían irse, pero Wendy quería decir algo antes de irse. Aiden, no se parece nada a ti. Ese niño sabe cómo arrodillarse ante el amor. Eso es lo que ha estado reprimiendo hasta ahora. Todo lo que hiciste fue solo autohumillación, porque fuiste tú el egoísta. Tu hijo será diferente. El padre de Aiden, al recordar esas palabras, le daba la razón. Para él todo fue diferente. Pero Beyers quería que él entienda algo. Daina decidió tener un hijo porque sabía que pronto iba a morir, y él quedaría solo por miles de años. Fue por eso que sacrificó el poco tiempo de vida que le quedaba para darle un hijo. Pero ahora entendía el padre de Aiden, que no supo ver correctamente las acciones de Daina. Y aunque la cara que puso Aiden fue la misma que él, el resultado de su amor fue diferente, porque él se equivocó y Aiden no. Y al darse cuenta de ello, murió. Beyers le quitó su maldición y le dijo que si envía saludos a Aiden, él lo perdonará. Pero por ahora debía descansar en paz. Descansa, Edwin. Por otro lado, Aiden y Wendy regresaban a su hogar, pero debían hablar. Aiden quería que lo perdonara, porque estaba tan asustado de que la podía perder. Pensó que tenía más tiempo y no fue así. Por eso tuvo que marcharse sin avisar.
Wendy, por otra parte, ya conocía la situación, entendía, pero quería que él también entienda que ella estaba igual o más asustada de perderlo, frustrada por no saber qué hacer, pero le dolió más que él pensara que al romper su contrato significaba que lo abandonaba, porque no es así, solo quería salvarlo. Hoy, ambos mostraban su alma y sus verdaderos sentimientos. Desde hoy ya no habían secretos, desde hoy podían enderezar su relación. Y aunque Aiden estaba malherido, eso no les impidió para que disfruten de una buena noche juntos. Aunque Wendy despertó enojada, porque Aiden fue muy, muy rápido. Pero hoy debían levantarse temprano, pues hay alguien que los está esperando. Aiden estaba arrodillado pidiéndole disculpas porque por él Eli vino a causar problemas. Y no solo eso, fue por él que perdió el ojo. Pero para Shagma, eso no fue culpa de nadie. Le ocurrió esto protegiendo a su discípulo. Sin embargo, como él ya lo sabrá, Wendy ya vengó su ojo, pero de la nada llegó Simone y Juliet, y de golpe Juliet se sentó junto a Wendy. Esto enfadó a Aiden, pero Juliet tenía todo el derecho de estar junto a su contratista. Solo que Wendy dijo algo muy personal de Juliet, porque ella suplicó y lloró para que Wendy no rompiera el contrato con Aiden. Y cuando Aiden escuchó esto, se levantó y le dio una reverencia a Juliet, agradeciéndole por haber cuidado de Wendy. Ay, se nota que nuestro dragón ya maduró. Aunque hoy tenían algo más que hacer, Wendy debía ir al laboratorio porque tenía mucho trabajo por hacer. Pero cuando llegaron, observaron que las luces estaban encendidas. Ahora entendía que Nick, Rosie y Logan son importantes para ella. Y siempre buscan lo mejor. Realmente tiene buenas personas a su alrededor y gracias a ellos podrá descansar un poco más. Pero deberá prepararles un regalo a cada uno de ellos. Aunque a Aiden no lo van a recibir con agrado, porque hizo sufrir a Wendy. Pero por otro lado, Aiden sentía tristeza, porque Juliet tiene el derecho de pasar con Wendy. Wendy le dijo que es algo que ella necesitaba, y Juliet lo hizo con mucho gusto. Así que para recompensarla, mantendrá su contrato hasta que Juliet decida separarse, ya que Wendy fue la que inició todo, y Aiden lo aceptaba feliz. Pero al día siguiente, como era de esperarse, Rosie intentó golpear a Aiden, aunque Wendy lo defendió. Y golpeándolo ella a Aiden le dijo, «No, no puedes golpearlo ahora porque está herido». ¿Ves? Pobre Aiden. Rosie pensaba que Juliet se le había adelantado y estaba más furiosa, pero de la nada, Aiden con una reverencia le pidió perdón. Pero Rosie sí que se desahogó. Le dijo de todo, incluso de que se iba a morir si lo vuelve a hacer. Aiden le dijo que eso jamás volverá a suceder. Aunque en serio, Rosie estaba tan angustiada por todo lo que tuvo que pasar su Wendy. Y es por eso que Wendy les agradecía por cuidar siempre de ella. Pero hoy tiene que comentarles algo. Estará trabajando durante esta semana ella y Aiden desde casa, ya que ambos están heridos y deben descansar. Pero después de eso, ellos renunciarán. Todos se volvían locos. ¿Cómo puede ella irse? Ella es el centro de este lugar. Fue por ella que todos quisieron trabajar aquí. Pero Wendy tenía una razón muy importante. Quiere dedicarse a investigar un tratamiento para el ojo que perdió su maestro, porque fue por ella que lo perdió. Así que es su forma de recompensarlo. Pero antes de irse, les tenía una propuesta. Y se las dejaba para que juntos lo piensen y le contesten en una semana. Y así, estos dos tortolitos tendrán mucho tiempo para pasar juntos. Pasó una semana y hoy Aiden daba la bienvenida a su ceremonia, pues hoy él y Wendy se casarán. Y aunque esto no era muy agradable para Nick, Logan y Rosie, debían aceptarlo. Pero por otro lado, Wendy conversaba con los invitados, incluyendo con su contratista Juliet. Y aunque es una ceremonia pequeña, estaban muchas personas. Y lo peor de todo es que hoy asistía el príncipe y la princesa heredera. Y eso era malo para Logan, pues Logan, junto a Rosie y Nick, habían renunciado a sus puestos como investigadores de runas. Y eso no es bueno para el príncipe heredero.
pero no había nada que hacer. La renuncia ya había sido aceptada por el gran mago Shagma, aunque hoy realmente era un día para festejar, pues el príncipe, quien un día atesoró a Wendy, se daba cuenta que ella es feliz y eso le daba mucho gusto. Wendy estaba lista para su ceremonia. En primera, agradecieron a todos por venir a esta pequeña ceremonia. Estaban felices de contar con la presencia de todos quienes son importantes para ellos. Pero hoy, más que una ceremonia matrimonial, era una inauguración, pues esta mansión ahora será el Instituto de Investigación de Regeneración Terapéutica y contará con grandes investigadores, con Nick, Logan y Rosie, quienes apoyarán esta causa trabajando junto a ella. Y al saber esto, Juliet se ofrecía a ayudar invirtiendo su dinero en esto, pero Aiden se negaba. Ya era suficiente que tenga un contrato con Wendy. Pero de la nada, Bárbara, la princesa heredera, ofreció su capital para invertir en este instituto. Y aunque Wendy quiso hacerlo sola, aceptaba su ayuda, ya que desde hoy sería una institución reconocida por la familia imperial, y eso era bueno para todos. Por otro lado, Simón quería saber si Aiden está bien con el contrato que hizo Juliet y Wendy, o si él quiere renovar su contrato con Wendy, pero no. Aiden estaba feliz, porque esto es lo que Wendy desea. De ahora en más dejará que ella tome sus propias decisiones, y eso significaba que el pequeño ha crecido. Aunque Juliet no quería que su hermanito se entrometa en esto, porque ella no piensa romper su contrato con Wendy. Aunque ahora entendía que Aiden posee algo más valioso que eso. Posee el amor completo de Wendy. Hoy, incluso Lord Bayers y Rodney llegaron a observar el final de aquella maldición. Pero nos preguntaremos, ¿quién es Wendy Blanchett? Es el último discípulo del gran mago Shagma. Una genio, una heroína proclamada, una mujer querida por varios humanos y dragones. La dueña de un instituto de investigación de regeneración terapéutica es la esposa de un dragón. Fin. Bueno, esta historia nos dio una bonita enseñanza. A veces cuando creemos que nos enamoramos, pensamos que nos estamos obsesionando, pero no es así. Hay un límite entre lo que es y lo que no es. Obsesionarse es poseer a alguien, es impedirle que sea libre. Es simplemente desear que gire a nuestro alrededor. Mientras que el amor es permitir que esa persona tome sus propias decisiones, que sea libre y apoyarlos. Y eso fue lo que aprendió Aiden. Al inicio para él era muy confuso, era un poco tóxico con Wendy, pero pronto entendió lo que es realmente el amor y no seguir los pasos de su padre. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video y no olviden apoyar a los creadores en su plataforma oficial. Link en la descripción de este video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!